Se llevaron tu coche al corralón y no sabes cómo sacarlo. Tribuna Vigila se encuentra hoy desde las oficinas de tránsito municipal ubicadas en Rancho Colorado y te daremos todos los detalles de cómo poder sacar tu vehículo si es que fue arrastrado y llevado hasta este sitio que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que ahora se conoce como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en un momento más vamos a estar con el director encargado de darnos todos los detalles para que ustedes puedan recuperar su vehículo si es que terminó en este sitio que se ubica muy al norte de la ciudad de Puebla. Así que recuerden que todas sus preguntas e inquietudes estarán siendo leídas en un momento más a través de la transmisión que está que estamos lanzando a través de Noticias Tribuna y también de arroba Tribuna Vigila. Yo de manera personal estaré leyendo todos sus comentarios y vamos a saludar con mucho gusto al director para que nos explique, bueno, pues cuántos vehículos son arrastrados diariamente hasta este sitio y cuántos de ellos son recuperados y también que nos dé a conocer los detalles para que ustedes puedan seguir todos esos datos y venir a las oficinas de tránsito municipal. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, a la orden. ¿Me podría dar su nombre, director? Víctor Ávila Andrade, director de tránsito de Puebla Capital. Estamos en el corralón y sin duda este sitio es un dolor de cabeza para muchos automovilistas porque varios vehículos terminan en este lugar. Totalmente de acuerdo, claro. Y sobre todo por algunas sanciones que ahorita que me las soliciten las voy a contestar. ¿Cuántos vehículos terminan en el corralón de tránsito? Bueno, hay entre motocicletas y vehículos. Esto por lo regular a diario ingresan 5 motocicletas y también más o menos un aproximado de 5 vehículos entre coches y camionetas. Son los que ingresan a diario por diferentes infracciones. ¿Nos podría detallar algunas de ellas? Claro que sí, por conducir en estado de ebriedad. Eso amerita depósito de resguardo vehicular, así también como por ejemplo la obstrucción, cuando reportan que están obstruyendo la entrada o salida de un domicilio, de una escuela, de algún inmueble. También es grúa, arrastre y depósito vehicular. También el tema de la falta de documentos. La falta de documentos también implica el tema de no traer licencia para conducir, ¿sí? O placas, tarjeta de circulación, entre otros. También lo que amerita resguardo vehicular es el polarizado en los vehículos, ¿sí? Que traen varios vehículos entintados o polarizados en el tema de los vidrios. Aunque no esté permitido, vemos todavía muchas unidades circulando con estas características. Bueno, estamos trabajando en ello, nosotros andamos trabajando en los diferentes sectores y al percatarnos también de una unidad que circula con los vidrios polarizados, pues inmediatamente procedemos al aseguramiento y ponerlo a resguardo vehicular. Ok, ¿me podría indicar si se está saturado el corralón que tiene actualmente tránsito en las instalaciones de Rancho Colorado o tienen algunos otros inmuebles en donde son llevados los vehículos? Bueno, quiero comentarles que en este momento tenemos, por ejemplo, aproximadamente 2,000 motocicletas, ¿sí? Y que ocupan de espacio más o menos el 10%. Tenemos también entre microbuses y trailers, sí, que tenemos 5 de cada uno, ocupan aproximadamente el 2%. Tenemos alrededor de 1,200 vehículos y camionetas que ocupan más o menos un 30% del espacio. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos espacio y entre otro tema de chatarra, tenemos aproximadamente un 30-35%. O sea, todavía tenemos espacio aquí para tener más vehículos, ¿verdad? De estos 5 automovilistas que son, bueno, autos que son remitidos a diario al corralón, ¿cuántos no regresan por sus unidades? Bueno, sí, son algunos, podría hablarse de un 5-7% que no regresan por sus unidades. Pero también quiero informar que tenemos aquí a disposición alrededor de 300 unidades que están a disposición de la Fiscalía. Ok, y quisiera también preguntarle, ¿en los operativos alcoholímetro se ha detectado alguna situación y los autos terminan en este sitio? Claro que sí, los vehículos, los conductores que son revisados en esos filtros que tenemos y en los operativos alcoholímetro, sí, en caso de que llegaran a salir positivos en la alcoholemia, en el
tema de servicio médico, del dictamen médico, por automático el vehículo es asegurado y puesto a resguardo vehicular. Ok, nos preguntan, director, ¿qué pasa cuando le quitan el carro por una denuncia, pero la denuncia lo único que, bueno, pues que coincide, dice, son las placas de la unidad? ¿Termina en este sitio y qué proceso se sigue? Dependiendo, si tiene algún reporte, sí, que tenga alguna implicación con algún delito o que tenga algún reporte de robo o cualquier situación de esa índole, se pone a disposición de fiscalía y queda a disposición de fiscalía, sí. Si anda a lo mejor con algunas otras placas, como me lo dice, nosotros lo estamos pasando también como un vehículo que no cuenta con las placas del vehículo, sí, y ya se verá en el tema jurídico qué procede. Okay, y quisiera preguntarle si ustedes tienen detectado por qué la gente no regresa por sus unidades y cuál es el proceso que deberían de seguir, la documentación que tienen que presentar para recuperar el vehículo. Bueno, en algunas situaciones no regresan por algunas unidades que fueron abandonadas, ¿no? Que a lo mejor podría decirse que es un vehículo totalmente en abandono, pero sí encontramos al propietario porque se le notificó, hizo caso omiso y fue negligente en retirarlo de la vía pública. ¿Y por qué no ha de regresar? Porque a lo mejor no tenía llantas, porque a lo mejor no tenía parabrisas, o a lo mejor no sirve su motor, etcétera. Por eso a lo mejor ha de decir que le sale más costoso el venir a recoger su vehículo, sí, que el dejarlo en el depósito vehicular. Y también los requisitos que se solicitan, pues es acreditar la propiedad, como es su identificación personal, la factura del vehículo, sí, un comprobante domiciliario. Y pues es lo que más se solicita para poder llevarse el vehículo hoy y la tarjeta de circulación, claro, por supuesto. ¿Y qué costo tiene? Bueno, varía de acuerdo también a la infracción por la que haya entrado. Puede ser que a lo mejor sea por una falta de licencia. Una falta de licencia para lo que es un vehículo particular es de 8 a 12 unidades de medida y actualización. Y si es para el transporte público, es de 20 unidades de medida y actualización. Nos preguntan que si es más fácil recuperar las motocicletas. Claro, si tienen sus documentos, inmediatamente la recuperan. Es lo que estoy comentando, que es la acreditación de la propiedad. Que traigan su factura, los documentos que estoy comentando, y también en la, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Existen los requisitos para que puedan entrar a la página y ahí basarse y tener más o menos una guía de lo que se necesita. Ok, también nos preguntan, director, que si es cierto que en este lugar desvalijan los vehículos. No, no hemos tenido ningún problema. Acá tema de ello está que no tenemos ninguna sola carpeta ni averiguación pasada de lo que antes existía, que eran averiguaciones, y ahorita son carpetas de investigación. Y si nos podría decir cuánto cuesta el espacio por un día. Bueno, dependiendo de si es un vehículo, sí, también en medidas de unidades de medida y actualización, pues sale alrededor de 70 pesos más o menos, ¿no? Es por el tema de piso. Sí, y un aproximado para un vehículo grande podría ser más o menos aproximadamente 100 pesos. Okay. Y también nos preguntan que por qué cuando hay un incidente y uno de los implicados no se hace responsable con su seguro, se llevan los dos vehículos. Bueno, lo que pasa es que los peritos tienen facultades para realizar un convenio y nos los tenemos que llevar porque si los dejamos ahí, hacemos un caos vial y le damos molestia a muchos conductores. También nos preguntan que si hay alguna diferencia con el corralón de la Fiscalía General. Pues diferencia es en las facultades. Ellos tienen los vehículos y están investigando algún tema de delito. Y aquí lo que tenemos es el tema de infracciones al reglamento de tránsito. Okay, y también nos preguntan que cuánto cuesta el espacio por un día. Ya lo decía, hay que venir a las instalaciones de Rancho Colorado, presentar toda la documentación si ustedes quieren recuperar su vehículo y presentaron alguna falta, ¿no? Totalmente, sí, que acrediten la propiedad, si pagan la infracción correspondiente de acuerdo, si tienen el ticket, sí, y si no, aquí se les informan o les generan uno para que vayan a infracciones a pagar la infracción, ya presentan la documentación correspondiente, pagan el arrastre de su grúa porque por algo llegó aquí y ya, no hay ningún problema, se lo pueden llevar. Ok, están muy insistentes con el tema de que en este lugar se desvalijan y nos vuelve a preguntar Arturo que qué pasa cuando los autos son desvalijados en el corralón. Lo decía hace unos minutos, eso no se ha presentado, al menos en esta instalación de Rancho Colorado. En esta administración no tenemos problema alguno, no hemos tenido ninguna carpeta de investigación, pero si acaso
le llegara a pasar en algún otro depósito de resguardo vehicular, que proceda a fiscalía a levantar su denuncia correspondiente para que se abra una carpeta de investigación. Y bueno, también nos preguntan que si es cierto que se roban las partes o cambian las viejas. Y bueno, esta persona señala que un amigo le contó que se presenta esta situación, pero ustedes no tienen nada documentado. No tenemos nada documentado y yo creo que lo más documentado son las averiguaciones. Es importante también exhortar a las personas, si son víctimas de algún tipo de este tipo de delito, que lo denuncien, porque si no, nada más lo dejamos al aire y nadie le da seguimiento. Quiero comentarles que en esta administración no tenemos ninguna sola carpeta de investigación por algún robo de autopartes en el interior del departamento de resguardo vehicular. ¿Y podría darnos el número telefónico en caso de que se presente alguna anomalía para que los ciudadanos puedan reportarlo? Claro que sí, bueno, lo pueden reportar directamente cualquier situación al 911 y también les vamos a dar ahorita los números que tenemos de las plataformas de WhatsApp y Telegram. Ok, para que ustedes se puedan hacer ahí el contacto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Y nos decía que el costo por sacar el vehículo es de... Sí, bueno, varía, ¿no? Ahorita también les vamos a dar el tema, muy objetivo, sí, de los costos por vehículo, por camioneta, por microbús, por tráiler, para que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Y no nada más vaya yo variando un poquito. Ahorita les vamos a dar los costos objetivos, inclusive por los arrastres, y también les vamos a dar los números a los cuales pueden reportar directamente a la DERI, que es el número 22 22 72 97 76 y el 22 26 28 89 78. Es en nuestra plataforma que tenemos vía WhatsApp, vía Telegram. Y quisiera preguntarle ya por último, recientemente se han creado grupos en redes sociales para alertar sobre operativos que llevan a cabo los elementos de seguridad. ¿Habría algún llamado ahí para que la gente pues no esté avisando porque finalmente se busca inhibir la comisión de algún delito? Bueno, yo los exhorto a los amigos que nos apoyen, ¿no? Y si es importante también esto de los grupos, yo la verdad los respeto mucho y lo veo de gran ayuda, porque de repente se comunican si hay un accidente, si hay una obra, y cualquier situación, pero también ahí se comunican dónde está instalado el alcoholímetro. Bueno, yo nada más los concientizo que si toman, no manejen, ¿sí? Y cualquier situación que necesiten, pueden contar con todo nuestro apoyo llamando a los números, ¿sí? Inclusive si tuvieran un problema de que alguien ingirió bebidas embriagantes en un antro, en una fiesta, y no pueden cómo conducir, pues nosotros mismos los acompañamos para llevarles a lo mejor un vehículo particular del servicio público para que los traslade a sus domicilios y vemos qué situación con su vehículo. El objetivo que nosotros buscamos es prevenir accidentes en el tema de la ingesta del alcohol. Okay. Y se acerca una fecha además, pues digamos con mayor trabajo para ustedes, diciembre, donde también la ingesta de bebidas alcohólicas aumenta. Totalmente, sí, pero los operativos que nosotros intensificamos más es el tema también de prevenir este tema de situaciones, este problema, prevenirlo. ¿Qué es prevenirlo? A lo mejor poner diferentes estrategias, como es el alcoholímetro, como es otro tipo de operativos, para prevenir accidentes, ¿no? Ok, y ya nada más por último, ¿nos puede recordar los horarios de atención de las oficinas? Bueno, también ahorita, también en la tarjeta que les va a entregar aquí mi compañero, les va a informar también los horarios de atención, ¿sí? También les va a decir la dirección del CAMP donde pueden ir a pagar las infracciones, lo que son los costos, los arrastres, y nuevamente les va a pasar los números de la plataforma Telegram, la DERI, y vía WhatsApp. Muchísimas gracias, director. Y bueno, ustedes ya tienen un poco más de información sobre cómo poder liberar su vehículo. El trámite es personal y nos decía que son cuatro razones diferentes: cuando se presenta una infracción, en caso de transporte público, o también por un operativo de alcoholímetro, que los vehículos terminan en el corralón. Totalmente de acuerdo. También el tema de la falta de documentos. Si les falta algún documento, por favor, regularícense. También el tema de los vidrios polarizados, ¿sí? Nos evitamos el problema de los vidrios polarizados y no van a tener jamás ninguna molestia. Pues ahí está, esto es Tribuna Vigila y recuerde que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 12 del día. Muchas gracias. A la orden.